Doctor Eugenio, he encontrado el plato. Coldo. Es el plato de alimentación saludable de Harvard. Ahí vamos a hablar. Es una guía para la alimentación. Es muy interesante, un concepto moderno. O sea, sería el plato que tenemos que comer todos los días, más o menos, de productos. Exacto. ¿No? Es una recomendación para las comidas más fuertes del día de una persona. Se entiende que es la comida y la cena. Y la cena. ¿El mismo tamaño para la cena que para la comida? Sí, que entren más o menos tus dos manos. El 50% del plato sería verduras y frutas, sobre todo que sean de temporada. Mientras más colores, mejor, porque hay más vitaminas, más compuestos bioactivos. Más propiedades. Más propiedades. Yo quiero llevarme tomatito. Por ejemplo. Perfecto. Ese tomate está estupendo. El tomate, como todas las verduras, tiene fibra, agua, es saciante. Y el tomate específicamente tiene mucha vitamina C, tiene licopeno, que es una sustancia antioxidante. Siguiente 25% sería ideal fruta y verdura. Señor. Por ejemplo, la manzana. Me encantan las manzanas. Primero que es saciante. Al masticar también ayuda a proteger las encías. Tiene mucha pectina. Tiene un montón de propiedades. Tiene energía. Tiene fructosa. Sustituyo yo la fruta por un zumito de fruta. ¿Lo hago o no lo hago? A ver, se recomendaría un vaso de zumo de fruta al día, no más, porque no te olvides que al extraer el zumo de la fruta estás destruyendo la pulpa y ahí sí equivale a tomarse azúcares libres. El siguiente 25% sería proteína saludable. Dentro de la proteína saludable, por ejemplo, la legumbre. La carne es proteína también. La carne es proteína, pero mejor carnes blancas, mejor pescado, aves. ¿Quién nos proporciona lo que es una lentejita roja como esta? ¿Qué es la proteína en la legumbre para nuestro organismo, para nuestro plato? Son proteínas de gran valor nutricional, son muy completas. La lenteja también aporta mucho hierro. La piel de la lenteja tiene fibra, ¿no? Que eso también es saciante. Eso ayuda también a evitar la obesidad. El último 25% son los granos, ¿no? Granos que aportan energía. Arroz, cebada, centeno, avena, quinoa. Mejor con el grano entero o los productos integrales, porque eso aporta fibra. Evitar todo lo que sea fritos, rebozados. Es mejor que sea cocido o al vapor o asado al horno. Papaya, banana, ananas. Resumen final, 50% del plato, verduras y frutas, mejor de temporada. El otro 25% sería proteína saludable, en este caso hemos escogido las lentejas. Y el otro 25% el grano, que de preferencia integral. Ahí está.